Hola, Carito, ¿cómo estás? Bienvenida. Vicky, hola. ¿Cómo están, chiquillas? ¿Cómo está mi Carito? ¿Cómo está mi Vicky? Qué bueno verlas. Voy a acomodar un poquito la cámara para verme un poquito mejor, dijo, porque veo que salgo como cortada. Ahí. Ahí me veo. Qué lindo verla, chiquilla. Muchas gracias por estar ahí, por conectarse. Besito, mi Vicky. ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi Vicky? Marixa, hola, hola. Gracias, gracias, Gloria. Vi pasar ahí a Gloria. Nuevamente nos encontramos, chicas. ¿Cómo están? Gloria Sarmiento, Navidad, Navidad, dice por ahí. Gladys Ceci, hola, profe, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarse nuevamente acá con ustedes. Marisa Cabrejo, muchas gracias. Hola, mi niña, ¿cómo está? Mi Gladys Ceci, muchas gracias por estar. Mi Carito, mi Yamín González. Gracias, Yamín. No, yo con todo gusto, ¿ya? Con todo gusto. Mi Yesenia, besitos. Hola, hola, chiquillas, a todas. Muchos besitos, ¿ya? Vamos a empezar a ponernos los anteojitos que me ayudan un poquito a descansar mi vista, ¿ya? Yo las leo de acá, pero lo que pasa es que tengo que cuidarme la vista porque la trabajo mucho, entonces estos son como lentes más de descanso. Mi Claudia, buenas tardes por acá también, bendiciones. Adriana, gracias. Buenas tardes, Miss Eli del Pilar Fonseca Vegas, gracias. Soledad, ¿cómo está, amiga? Muchas gracias, mi niña. Saludos ahí a tu hermanita si está por ahí. Y si no está, igual. Harto cariño. Espero que estén todos bien ahí en casita, ¿ya? Vamos a limpiar bien esto porque manualidades goma. Eva, ahí está. Feliz ganadora del proyecto de ayer en la otra página, ¿ya? No, 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 para nada, Sole. Recién empezando. Recién empezando. Mi Yesenia, besitos a tu mamita, si está por ahí, cerquita o aunque esté lejito. Verónica Piloti Robert, buenas tardes, mi niña hermosa. Buenas tardes a todas. Mi Eli, también ahí ya la saludé. Saludo de mi mamá. Bien, yo también le mando muchos besitos a tu mamá. ¿Ya? Muchas gracias, mi chiquilla, por estar. ¿Qué más está? Verónica, ya la saludé, Eli del Pilar. Besitos, besitos a todas. Muchas gracias, chiquilla, por conectarse. Espero que compartan en sus perfiles para que esto siga creciendo y se sumen más personas a la página y así de pasadita conocer la página de Arte Claus. ¿Ya? Muchas gracias, Claudita, por la invitación. Acá estoy. Con un proyecto sorpresa para ustedes, ¿ya? Espero que les guste. Es un proyecto que es muy fácil de realizar y muy económico, chiquilla, muy económico. Luz, también está ahí, Luz Darlis Olivero, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Yesenia. Mi Yolandita dice que es súper compartido, a tener cuidado, no compartir de un viaje todo, de a poquito, vayan de unos 6 compartidos y vayan viendo qué grupos les permite a ustedes compartir, ¿ya? Para que no tengan problemas, no las bloqueen, no las reporten, ni nada que se les parezca, ¿ya, chiquilla? Bueno, como ya han llegado, ya tengo ¿cuántos ojitos? 27, 28, 30 ojitos, ¿ya? Mi Claudia López, profe ya compartió, dice la Yesenia, muchas gracias.
Y Carolina, ¿cómo estás? Gracias, mi niña. Gracias por estar. En el comentario de arriba, donde hice el saludo para la página y para el en vivo, puse mis datos personales a quienes no me conocen. Está también mi WhatsApp personal. Y bueno, para las que no me conocen, yo soy Griselda Muñoz de Chile, ¿ya? Vivo en la Quinta Región, cerquita de Viña del Mar, una ciudad muy conocida a través del mundo por el Festival de Viña del Mar, ¿ya? Estoy en una ciudad que se llama Quilpué, que yo siempre digo que es chica, pero es grande a la vez. Ha crecido mucho desde el tiempo que yo estoy viviendo acá, ¿ya? Mi WhatsApp personal es el más 569-7474-7766. Mi página es Gris Manualidades Muñequito. Mi Face es Manualidades Gris y mi Instagram es arroba Manualidades Gris. Ya, chicas, cualquier cosa, si necesitan comunicarse conmigo, lo hacen personalmente a mi WhatsApp. Ya, chiquillas. Bueno, Mercedes Núñez pasó por ahí, besitos también. Rosita María, besito. Navidad, Navidad, ¿de dónde eres tú, Navidad? Porque tampoco veo fotitos ahí en tu logo. Bueno, mi chica, aquí está el trabajo que les traigo hoy día. Es un... Miren, suena. ¿Se fijan? ¿Ya? Es un llamador de puerta, ¿ya? O no sé cómo le dirán en otro país. Miren. ¿Ya? De Colombia, dice. Gracias, ¿les gusta? Bueno, Navidad, Navidad, como no veía fotito ahí en tu logo, dije, mejor pregunto y ya sé de que eres de Colombia. Muchas gracias, Diana Bella. Este es el trabajo que les tengo hoy día, un estilo country, ¿ya? Navidad country, con colores más estirados a colores tierra, otoñales, ¿ya? ¿Qué les parece? Me imagino que les gusta. Claudita Sánchez, gracias, gracias. Mi Yolandita, muchas gracias, chiquilla. Verónica dice que está hermoso. Maruja Castro, estás ahí. Espero que estén mejor de salud. Y bueno, miren, y tiene cascabeles, ¿ya? Hoy día le di estos toques ahí porque le faltaban unos detallitos. Así es que por ahí salieron unas ideas con unas amiguitas que tengo. Y fue muy buena porque me pareció bastante bien. Así es que ahí están unos cascabelitos. Muchas gracias, Yesenia. La Verónica también dice, Navidad dice que hermoso. Me reencanta mi profe Adriana Bella, Claudia López. Mi niña está encantada también. Ahí está con los gatitos en los bracitos, igual que yo. Parezco, soy gatuna, así que... Qué hermoso, Luz Daris, muchas gracias. Maruja, gracias. Brisa, Delicia, ¿de dónde eres, Brisa, Delicia? Adriana, mi Vicky, gracias. Elida del Pilar, preciosísimo, muchas gracias. Bello, me dice Brisa. Adriana dice que está bello. Zenaida, muy lindo. Navidad, Navidad. Lindo, lindo. Ahí Jenny, pasó Jenny. Jenny Wolf, hola mi niña hermosa. María Silvia, Erika del Carmen Wolf, muy gracias mi niña. Muchas gracias mi Eriquita linda, gracias. Compartido. Bueno chicas, al compartir la página, ustedes saben, es la única manera de agradecer, ¿ya? El que estemos nosotras las profesoras en las páginas, ¿ya? Porque así ellas nos dan a conocer también nuestro trabajo, poder brindarlo a través de una página X, en este caso me tocó en Arte Claus, ¿ya? Muchas gracias Claudita de nuevo por la invitación. Bueno, aquí ustedes pueden ver, ya es para mí, es un anunciador de puerta, puede ir en la puerta o si ustedes lo quieren poner en algún rinconcito de su cocina, porque este corazoncito dice cocina, ¿ya? Acá está la ginger, la galleta ginger en este ladito y le puse un arbolito el cual lleva lucecitas, ¿ya? Rocío Jaraba me dice que está muy desde Argentina, qué lindo, gracias Brisa, delicia. Muchas gracias.
Rocío, muchas gracias por estar en Bello desde Alemania. Uy, menos mal que, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco. Uy, son cerca de las 12 de la noche en Alemania. Mi niña hermosa. Gracias, muchas gracias. Manualidades Calú Goma Eva, muy agradecida por la entrega, dice, de el. Gracias. ¿Cómo está Marielo González desde Costa Rica? Gracias. Macarena Pacheco, muchas gracias, mi niña hermosa. Muchas gracias. Mi Clara Luengo, saluditos también para ti. No puedo compartir mi profe, pero yo ya he compartido por Messi. No, no te preocupes, Claudita Sánchez, como pueda. Y por último, las tengo acá presento, que es lo más importante para mí, ¿ya? La idea es que, claro, se comparta porque es la idea, pero la que no puede, bueno, no, nada que hacer. El señor Face de repente nos tiene ahí en la mira, como digo yo. A mí me ha pasado, así que, ¿qué les digo? ¿Qué les digo, chiquilla? Saludos, mi Clarita Luengo. ¿Les gustó entonces? Qué bien. Me alegra entonces, chicas, que todo esté bien y que podamos seguir trabajando acá para esta página, ¿ya? A ver qué pasó aquí, como que se pegaron los comentarios. Voy a volver atrás a ver si qué pasa. Ahí está, Rocío Jaraba, mi Clarita, Soledad, mi Carmen. Buenas tardes, mi profe Marcela Bernate. Muchas gracias, mi niña. Muchas gracias, Marcela. Listo, vamos a empezar. Muy bello, me dice Daisy Moreno. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí vamos a volver atrás porque se pega de nuevo. Bueno, no hay que hacer chiquillas con esta cosa. El Facebook es así, no podemos hacer mucho. Mientras tanto, voy calentando la silicona porque vamos a empezar a trabajar ligerito. Mi Edith del Carmen Oliva Loncochino. Mi niña hermosa, necesito saber cómo está tu salud. Vamos a ver cómo sigues. A ver. Mi Gladys Díaz Robles, besito. Gracias, saludos a Viña del Mar. Perdón. Muchas gracias. Bellísima, me dice la Carol. Gracias, mi chiquilla. Muchas gracias. Ahí está Rocío, Sonia del Pilar Espinosa. Muchas gracias. Listo, chiquilla. Ya saben, es para mí un anunciador de puerta. En otro país no sé cómo le dirán, ¿ya? Es muy fácil de realizar, nada de complicado. Así que vamos a empezar a trabajar. Ya la saludé. Así que empezamos. Chica, a compartir, por favor. Cada 500 compartidos van a tener la moldería, ¿ya? Dos o tres personas, mejor dicho, a sorteo, ¿ya? Si llegamos a más de 500 y llegamos a 1000 compartidos, porque la página así lo merece, ¿ya? Ustedes van a seguir yendo a sorteo, tres ganadoras más y así, ¿ya, chicas? Vamos a ir dando los regalitos de la moldería. ¿Ya, chiquillas? ¿Les parece bien? ¿Les gusta la idea? Así es que a tener cuidado con los compartidos, chiquillas, porque resulta que no compartan así como de un solo rápido, así, no, rapidito no, no. Compartan de a poco, ¿ya? De a poco para que ustedes vayan teniendo la posibilidad de que no las bloquee. ¿Listo? Rocío Jaraba ahí pasó en bicicleta. La Gladys está haciendo flexiones. La Rocío va en patines. ¡Oh, Dios mío! En una moto, en una moto. Muchas gracias, chicas. Así que miren, ustedes comparten unos 5 o 6, paran unos minutitos, vuelven a compartir, paran unos minutitos, vuelven a compartir. ¿Ya? Busquen los grupos que le permite. Yo tengo grupos ahí que dice, hay dos grupos que dice que no tienen nombre. ¿Ya? Esos son grupos que yo formé y no tienen nombre. Ahí donde dice grupo sin nombre, pueden compartir. Y también en el grupo que dice, hay dos grupos que dice gris puntaditas de amor, para que ustedes compartan con tranquilidad. ¿Listo, chiquillas?
Bueno, los materiales de este llamador de puerta, como le quieran llamar, chismoso creo que le llaman en otro país, es de cartón reciclado, ¿ya? De cajas de cartón reciclada, ¿ya? Y trocitos de tela, la que tengan, ¿ya? La que tengan. Tranquila, carito, tranquila. De a poquito, carito, ¿ya? No hay que desesperarse. Y vamos a ir viendo porque tengo aquí este señor Face que no me quiere. Está todo pegado acá en los comentarios. Bueno, ahí vamos. Entonces empezamos, chiquilla. Yo reutilicé varias cosas, ¿ya? Del arbolito de Navidad. Saqué unas pelotitas. Miren ahí, ¿ves? Pelotitas, ¿sí? Para que ustedes vean. También encontré esto en un parquecito, son semillas que botan un arbolito, como una palmera, ¿ya? Tengo para ponerle a la naricita de la ginger unos ramitos, le saqué una pelotita y se la puse de nariz, ¿ya? Sí, tengo pelotitas que le vamos a poner a la ramita, rojas y verdes, ¿ya? Tengo una flor, ¿ya? Esta flor está hasta con la etiqueta, la vamos a sacar acá, ahí. Vamos a cortar. A ver, vamos a ver acá para que no quede ninguna cosa feita. Ahí. Tengo una flor, ya, navideña. La que puede la hace, no hay problema, ya. Aquí la tengo en color dorado, medio plateado dorado, ya, ¿sí? Tengo una piñita, ya. Tengo una cinta, ¿sí? Tengo también la ramita, que yo corté una ramita que se vende navideña. Esta es la ramita que va con las luces. Las luces son a pila, y esas pilas las pueden encontrar en las casas chinas, ¿ya? Esta ramita. Tengo mi carita, que la estoy armando recién para terminarla acá con ustedes. Tengo esta arpillera, ¿ya? Esta arpillera que es de colores navideño, tiene unas cositas verdes, rojas, navideñas, para hacer el rosoncito que va arriba, ¿ya? O sea, perdón, en la corbata de la ginger, abajo, ¿ya? Unos adornitos, ¿ya? Navideños, y ahí les voy a mostrar. Estos se venden en las casas comerciales o se encargan a las páginas chinas, ¿ya? También tengo estos adornitos, ¿ya? Que son ramitas, ¿ya? Todo esto es lo que yo utilizo para este trabajo, ¿ya? La tela, que es lo más importante. Acá ya tengo corta, o sea, pasé a máquina. Vamos a voltear para que se den cuenta de qué se trata, ¿ya? Este es la pillera que va de adorno en un costadito donde va puesto la ramita verde, ¿sí? Y bueno, chicas, lo más importante es la base de todo, ¿ya? Que es un cartón de caja, ¿ya? Y la tela, chicas, es esta. Yo utilicé esta tela que es como afranelada, ¿ya? Con estrellita en tonos country, ¿ya? Se necesita dos trozos de cartón. ¿Ya? Si ustedes no tienen de caja, lo hacen en cartón piedra, que le llamamos acá, gruesa, ¿ya? Cortan el corazón, ¿ya? Y cortan la tela 2 centímetros más ancha que la base, ¿sí? La siguiente es este otro corazón, ¿ya? El cual va a ir con la tela, ¿sí? Y va a ir con la napa, porque una va con napa. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a trabajar. Por todo el contorno, chicas, yo puse un cordel. ¿Ya? No sé cómo le llamarán por ahí en otros países. Acá por lo menos se le dice cordel. ¿Ya? Linda esa tela, me dice Lady. Sí, es como afranelada, chiquilla. Es como afranelada. Es bien bonita la tela. Yo estoy tratando, chiquilla, de ocupar todo lo que tengo, ¿ya? Ahí vamos, ¿listo? Entonces, esto, no sé cómo le llamarán en otros países.
Lazo dice. A ver. Uy, que está fome esta cosa, se pega en los comentarios. Lazo o Mecate. Verónica Arostegui Espino, ¿de dónde eres tú? Para saber en qué país estás, para ver qué se llama, o sea, cómo se llama en ese país, ¿ya? Verónica, dime tú cómo te llamas. Liliana León Tocre, muchas gracias. Entonces acá le decimos cordel, ¿ya? Esto es un cordel. De repente hay en las casas, yo ocupé para tapar todas las imperfecciones por la orilla. Ya. Empezamos entonces a trabajar. Eres de México. Mira qué lindo. Bueno, por ahí está Rosita María de México también, ¿ya? Liz, profe, Liz Romero, muchas gracias. Tanto tiempo que no la veo, profe. Yo me la estoy perdiendo, no sé. Y Solina, muchas gracias, querida. Gracias por conectarte. Ya, muchas gracias. Listo. Vamos a empezar. Es un trabajo, como les digo, muy fácil de realizar. Nada de complicado. Ya. He hablado mucho, así que por lo tanto, a trabajar. Ya. Lo primero que voy a hacer, chiquilla, es cortar, ya, el trozo de napa. Es una napa delgada. ¿Ya? Pongo mi corazón acá, ¿ya? Pongo mi corazón, lo voy a ajustar a la medida, ¿ya? Y vamos a empezar a pegar, ¿sí? Vamos a empezar a pegar la napa, ¿ya, chiquilla? Voy a hacer acá porque tengo... Ahí. Vamos a poner silicona por... De a poquito, chiquillas, de a poquito, ¿ya? De a poquito vamos a ir pegando con silicona para que esto no se, se enfríe y pegue bien, ¿ya? Entonces voy ahí, ahí, voy a ajustar de esa manera, ¿ya? De esa manera. Yo ya la tengo ajustada y voy a seguir con el siguiente paso, que es, ¿a dónde está la tijera? Acá. Que es recortar, ¿ya? Voy a recortar a la medida porque ya no se me va a mover de acá, ¿ya? A la medida voy a dejar más o menos un centímetro por la orillita, ¿ya? Ahí, chiquillas. Vamos a recortar ahí, vamos a dejar acá porque yo no quiero que se me vea desorden en la mesa. Ordenadita. Si no, saludo, chiquillas, que estoy pendiente de sus del trabajo, ¿ya? Ahí nos vamos. Recuerden compartir la página de a poquito, chicas. No se desesperen. Así podremos tratar de que Facebook no nos bloquee, ¿ya? Y lo otro, si ya por mucha razón lo tira cada rato para afuera, reinicien el celular y entran, ¿ya? Reinicien nuevamente el celular y entran, ¿ya? De alguna manera tenemos que ganarles al señor Face. Listo, ahí lo tengo listo. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner silicona por todo el espacio que me falta. ¿Ya? Ahí. Hola, Marce. ¿Cómo estás, profe linda? ¿Cómo está Punta Arena? Me imagino que está muy helado. Ahí vamos a poner silicona por todo el... La orillita de la napa, ¿ya, chiquilla? Hay que dejar muy bien pegadita esta napa, ¿sí? Este es un trabajo muy bonito, chiquilla, a la hora de decorar la cocina, la puerta de la cocina o algún rinconcito de la cocina, ¿ya? No hay problema con eso. Con un poco de frío, sí, no, sí, allá Punta Arena es así. Ahí, entonces chica, yo ya tengo listo, se fijan, puse la napa, es napa delgada, ¿ya? ¿Ya? El cartón que tengan, pero que sea grueso. Y lo que más interesa, si no tienen cartón de caja, con cartón piedra, ¿ya? ¿Ya, chicas? Dice, llegando y compartiendo desde el... ¡Ay, gracias! Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Entonces, ahora, ¿qué hago yo? Tomo, ¿ya? Mi telita,
que ya la tengo previamente cortada, dejé 2 centímetros más que el cartón, ya la dejé un poquito más grande y la voy a presentar acá. Miren, ahí voy a voltear. ¿Se fijan? Yo dejé 2 centímetros para hacer este doble. En resumidas cuentas, estamos haciendo un cartonaje, ¿ya? La técnica cartonaje. Para que vean que ustedes, que con esta técnica se hacen cosas lindas. Muy bonitas, chiquillas, ¿ya? Entonces, empiezo desde la parte de abajo, ¿ya? A poner mi silicona. Y vamos a empezar a doblar hacia adentro los 2 centímetros que yo dejé, ya ahí ustedes van viendo, listo. Y en lo mismo hago en este otro lado. Ya tengo fijado acá mi primer punto, ya, para que luego empecemos a trabajar con el punto de arriba. ¿Sí? ¿Qué hago yo con esto? Voy a recortar un poquito para a darle el ángulo, ya, la esa parte donde va el corazón. ¿Sí? El corazón, chiquilla, más que nada es una opción personal de cómo ustedes lo hagan, ¿ya? Este corazón está bien formadito, pero pueden hacerlo, no sé, con una parte más grande, otra más pequeña. Ustedes pueden hacerlo de como ustedes quieran, ¿ya? No es necesario que sigan la pauta que yo les voy a la ganadora. Pueden inventar otro corazón también, ¿ya? No hay problema. Entonces voy a recortar aquí, chicas, ¿ya? Voy a recortar y vamos a pegar la parte de arriba para darle la forma hacia adentro, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya tengo listo acá, me falta acá. Cosa que no se corra el trabajo, ni la tela, ni la napa. A pesar de que la napa ya tiene su pegamento. Mi Moni, gracias ahí. Gracias por estar. Vamos a ver, abracitos para ti y vamos a pegar aquí, ¿ya? Vamos a dejar ahí y vamos ahí. Y voy a hacer el otro lado lo mismo, ¿ya? En esta partecita vamos a hacer lo mismo y vamos a ir parte por parte, ¿ya? Recuerden, el cartonaje es muy bonito porque se pueden hacer muchas cosas lindas, chiquillas, de decoración para la casa. Increíblemente ahorras mucho material porque a veces se hace de madera, ¿ya? Y la idea es que de repente no hay platita para madera. Entonces, teniendo el reciclaje, el cartón, podemos hacer mucho, ¿ya? Seguimos entonces por este otro ladito, ¿ya? Yo voy siempre arriba, abajo, para que me quede parejito, ¿ya? Ahí. Y voy a seguir acá, al ladito de acá. ¿Ya? Y vamos a seguir. ¿Listo, chicas? Ahí. Entonces, sigo en este otro lado. ¿Ya? Ahí. Y vamos a ir asegurando nuestro corazón de la tela ahí pegadita al cartón. ¿Ya? Se me pega la silicona en los dedos. Ahí. Y seguimos, chiquilla, ahí. ¿Listo? Y vamos ahí. Entonces, mis chiquillas lindas, seguimos por todo el contorno con mucho cuidado, ¿ya? Ahí. Y vamos armando. A ver, las que están en la hora de la 11, ¿qué van a servir de oncecita hoy día a sus comensales, a su gente? ¿Qué van a hacer de rico a la 11? A ver, cuéntenme. A ver, cuéntenme. Yo dejé listita mi 11 ahí preparada, pero van a tomar oncecita antes, mi gente, porque yo me voy a demorar un poquito. Así que me van a dejar un poquito sola. Voy a tomar once sola después. La Rocío Jaraba está ahí, muchas gracias. Vale todo. Sí, ahí. Y vamos a pegar todo el contorno con nuestra silicona. ¿Ven? Ya yo tengo formadito la primera parte.
Yo estoy haciendo el paso a paso para que vean que no es nada de difícil. ¿Ya? Ahí. Siempre tienen que tener cuidado de no abusar de la silicona, chiquillas. ¿Ya? Recuerden que la silicona nos ayuda mucho, pero si ustedes... Ahí ven, miren. Ahí tenemos listo. Forradito ya. ¿Ven? Ahí. Y vamos ahora a la otra parte. Forro solamente con tela y cartón. Solamente cartón y la tela. ¿Ya? ¿Qué hago? Volteo y hago exactamente lo mismo. Aquí voy a presentar mi cartón, ¿ya? Y vamos a pegar la tela, ¿ya? Hoy dice waffles pasados por Biel. ¡Uy, qué rico! Oh, waffles, hace mucho tiempo que no como waffles. Bueno, acá vamos a poner silicona, ¿ya? Silicona. Y vamos a empezar a pegar de la misma forma. Primero que nada, organizo bien aquí mi corazón. ¿Ya? Ahí. ¡Qué rico, waffles! ¡Qué rico! La Yolanda que anda haciendo todo eso de nada ahí, poniendo monitos que saltan. Muchas gracias, chiquilla. Recuerden ir compartiendo de a poquito para que el señor Face... No, casi llegué. Sigo acá, voy a dividir, ¿ya? La parte del centro del corazón para pegar hacia acá, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí, chiquilla? Recuerden, el cartonaje en todo tiempo fue muy, muy bonito, ¿ya? Y yo dije, voy a hacer algo en cartonaje. La otra vez también hice otra cosa en cartonaje, que fue para Pascua de Resurrección. Ya, ahora se me ocurrió hacer esto. Listo, vamos a poner silicona y vamos acá, ya. Ahí, y vamos pasando nuestra tela hacia arriba y pegando. ¿Ya? Lo mismo hacemos acá. Ya, lo mismo. Cosa que quede lo más parejo posible, ¿ya? Esto tienen que tener cuidado de no abusar de la silicona, como les digo, ¿ya? Y que puedan, que quede bien parejo, ¿ya, chiquilla? Ahí. Entonces, ya tenemos la parte lista. Y vamos ahora terminando y vamos a unir estas dos caritas, ¿ya? Ahí, lo que me queda en este ladito, ¿ya? Estos trabajos, chiquillas, a las que van a exposiciones o de repente necesitan vender, fuera de que es económico, ustedes pasan lo siguiente, de que son muy vendibles, ¿ya? A la hora de vender es muy vendible, ¿ya? Listo. Compartido, me dice la estrellita. Profe, ¿ha probado la miel de melón? No, Yamilé Monjes. ¿De dónde eres, Yamilé Monjes? Miren, y ahora tengo y presento las dos caritas. ¿Ya? Miren. ¿Ven? La que va solamente con cartón. Cartón, ¿ya? Y la que va con napa. ¿Sí? Pero antes de pegar estas dos caritas aquí, y unir esto, yo tengo un trocito, ¿ya? Un trocito de tela, ¿ya? Es la presillita, ¿ya? Que va arriba, ¿ya? O el tirantito, como ustedes le quieran decir, ¿ya? Si leo un poquito atrasado acá en los comentarios, es que no me... ¡Rubí! ¡Profe Rubí Fredes! ¡Hola! Eso, está trabajando junto conmigo la Rosita María. No, tranquilo, Moni Pinto, de a poquito van compartiendo, de a poquito, recuerden. Tienen que compartir en los grupos que les permiten compartir. Ahí Rubí, la profe Rubí de Chile, también tiene un grupo en donde se puede compartir, ¿ya? Ahí busquen a ustedes a la profe Rubí Frede y ella tiene un grupito. También esa profe está haciendo unas aulas virtuales muy lindas,
para la que quiera aprender a hacer esas muñequitas hermosas, ¿ya? Gracias, Rubí, por estar ahí acompañándome un ratito. Yo sé que todas ustedes están con mucha pega, mucho trabajo, ¿ya? Entonces yo hice esto, ¿ven? Hice esto. Lo pillé y lo doblé dos veces y ahora hago esto. Lo voy a cruzar, así, ahí, ¿ya? Y lo vamos a pegar. Listo, ahí, ahí, ahí. Y ahí. Entonces, chiquilla, quedamos listos con la presillita en donde va a ir enganchada, ¿ya? ¿Qué hago yo? La parte del acolchado va, esta parte que queda ahí, ¿ya? ¿Te fijas? Ahí. Esa es la parte que va donde va a ir el clavito o el tornillo donde ustedes lo van a colgar, ¿ya? Por lo tanto, siempre hacia allá voy a pegar aquí, ¿ya? Y eso va a ser para que se cuelgue nuestro corazón, ¿sí? Aquí tenemos que asegurarnos que quede bien pegadito, ¿ya? Y ya estaríamos listos, ¿ya? Voy a sacarme esta silicona que se me pega en las manos y no me gusta. Ahí, ¿ya, chicas? Bien ahí, yo estoy aplastando lo más que puedo. Ahora empiezo a, por todo, poner silicona, ¿ya? Listo. Ahí vamos a poner silicona para que vayamos pegando nuestro trabajo, la parte de arriba, ¿ya? Ahí. A un centímetro más o menos desde la parte del borde hacia adentro, ¿ya? Voy a instalar mi corazón, que me quede todo como corresponde, punta con punta, lados laterales iguales y acá arriba que coincida con la formita que tiene aquí, ¿ya? Con la cavidad que tiene el corazón. ¿Listo? Ahí vamos, vamos, vamos. Vamos ahí. Ya, pues no me han dicho nada, me han dicho una sola persona, vi que lo que iban a tomar de once, a ver, cuéntenme. Vi a una sola que me dijo waffles con miel, algo así, más rico. Ahí, entonces, yo estoy poniendo silicona y voy cargando, ¿ya? Voy cargando. Sigo con el otro lado, ¿ya? Siempre con los detalles de que quede con bastante silicona, ¿ya? En esta parte sí se le agrega mucha silicona, ¿ya, chiquilla? Ahí. Vamos a sacar este excedente de silicona, lo vamos a sacar. Ahí, ¿ven? Ahí. A ver, dice, yo ya tomé 11, hice sopa y pillo. ¡Qué rico! Me imagino que me dejaste una para buscarla algún día. Me la tienes que hacer embalsamada para que me dure eterno. ¡Qué bien, chiquilla! Ya ven, ahí yo pegué por todo el contorno, ¿ya? Por todo el contorno, ¿ya? Listo, chiquillas, ahí. ¿Qué voy a hacer ahora? Para eso tengo este cáñamo que yo encontré, que es un cordel. Voy a dejar abierto un excedente, ¿ya? Lo abrí, ¿ya? Y voy a empezar a pegar desde aquí, ¿ya? Desde aquí, desde la punta de abajo del corazón. Voy a dejar bien larguito porque van a ir los cascabeles, ¿ya? Voy a dejar abiertito acá. Van a ir los cascabeles. Entonces, en todo este borde vamos a poner el cordel, ¿ya? Ahora, si ustedes no lo quieren hacer estilo country, lo hacen estilo navideño, ¿ya? Navideño, navideño. Yo lo hice navideño country, para ir saliendo un poco del prototipo de Navidad que siempre uno utiliza, ¿ya? ¿Sí? Entonces, yo aproveché lo que yo tengo, ¿ya? Ahí va quedando el cordel, ¿se fijan? Dejé el excedente,
¿ya? Y vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos acá. Sí, en Punta Arenas, Carolina, ahora recuerdo, y tú tienes una hora más. Así que, por lo tanto, la 11 era. Era la 11. Y vamos a seguir pegando el caño, ¿ya? Ahí. Todo el contorno. Seguimos pegando el cordel, el cáñamo, como le dicen acá en Chile. Siempre hay cordelitos por ahí que de repente no se usan y están ahí guardaditos. Miren, ahí va, ¿ves? ¿Se fija? Dejando este excedente en la puntita del corazón. Sigo trabajando, ¿ya? Voy a seguir con el corazón, ¿ya? Y vamos a pegar el cordelito por detrás. Y vamos a subir por toda la ranurita que quedó entre el corazón de la parte delantera y la parte trasera. Y aquí está para poner el colgarlo, ¿ya? Por ahí va, ¿ves? Ahí va el cordel. Bueno, chiquilla, hasta ahí vamos. Ahí vamos. Yo quise hacer esto para la puerta de la cocina, porque la cocina muchas veces la olvidamos, chiquilla. La olvidamos. Y la idea es que ustedes adornen también, porque es muy importante la cocina para nosotras, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre nosotras estamos ahí, ¿ya? Y qué alegría ver la cocina adornadita de Navidad, con cositas que uno hace, prácticas, y cositas que no cuesta mucho hacerlas, ¿ya? Ahí vamos. Ahí vamos. Y seguimos entonces con todo el contorno que ya estamos por terminar, ¿ya? Vamos llegando, van apretando acá, van cargando, ¿ya? Van haciendo lo que necesiten hacer para que quede bien pegadito el cordelito, ¿ya? Soga, que le dicen por otro lado. ¿Ya? Ustedes van viendo ahí. Listo, chiquilla. Ya llegué al tope. ¿Y qué voy a hacer? Voy a cortar al mismo nivel que dejé el excedente. ¿Ya? Ahí. Y vamos a guardar la soguita. ¿Ya? Ya la soga no la vamos a necesitar. Ahora les muestro cómo quedó para que ustedes vean que queda muy bonito a la hora de decorar. ¿Ya? Vamos a poner otra silicona. Y ya estaríamos prácticamente ahí. Tomo y voy a abrir esta soga, ¿ya? Este cordel, como le llamen, ¿ya? Y vamos a abrir todo lo que tengan ellos de sus, que quede con sus hilachitas, ¿ya? Que se quede con sus hilachitas colgando, que quede lo más natural posible. ¿Ve? Ahí lo abrimos y va quedando súper bien, ¿ya? Esta es la idea, un efecto diferente, algo totalmente fuera de lo que es común en Navidad, que son colores navideños, ¿ya? Ahí y ahí. Entonces, chiquilla, Carolina. Ananías Olivares, hermoso proyecto, gracias, gracias, Ananías. ¿Ves? Ahí, miren. Entonces queda esta, ¿ves? Colgando el todo deshilachado acá, el cordelito, y por todo el contorno queda el cordel. ¿Se fijan? Y tapa esa unión que queda vacía, la queda bastante bonito. ¿Ves? Ya mi chiquilla desde Colombia vi por ahí, a ver quién sería.
Desde República Dominicana, Ananía, sí, mi niñita, sí te he visto por ahí. Muchas gracias por estar. Saludos a República Dominicana, muy bello tu país, lo he visto por ahí en documentales, por la televisión. Listo. Ahora seguimos con lo que se viene. Yo corté un pedazo de artillera midiendo un trozo de aquí de un lado del corazón. Esto es como para darle un cachete. Nada. Voy a cortar lo que me falta porque yo lo corté un poquito más grande. ¿Ya? Y vamos a deshilachar acá un poquito. Vamos a sacarle un poquito de este se llama yute en otros lados. Nosotros le decimos arpillera. ¿Ya? Ahí, chiquilla. Ustedes me van diciendo cómo van los compartidos. Si logramos llegar a 500. Para que ganen tres ganadoras. Tres chicas de ustedes vayan al sorteo y se ganen la moldería. ¿Ya? Y ahí vamos, ven, y yo lo voy a pegar ahí. ¿Se fijan? Ahí. Un adornito. ¿Ya? Ustedes me van diciendo, chiquillas, cómo van los compartidos, porque yo no estoy viendo nada. Eliana Araneda, besito. Llegamos ya a 500 compartidos y los pasamos. Así que ya hay tres ganadoras. Yo les voy a... a propósito de ganadoras, las ganadoras del en vivo de ayer están ya en mi página. Así que pasen por mi página y vean. Estas ganadoras, las tres ganadoras que van a ver hoy día... también tienen que verlo mañana, ¿ya? Entonces, chicas, yo puse eso ahí, ¿ya? Esta es una de Adornito Country, por lo tanto, vamos a... Y voy a dejar un espacio, chicas, porque aquí va a quedar como un bolsillito en donde va a ir la pila, ¿ya? ¿Ya? El aparatito donde se prende y se apaga las luces, ahí, ¿ya? Entonces, voy a asegurarme ahí, ¿ya? Que quede listo. Voy a mi rosón, ¿ya? Voy a mi rosón, ¿ven? Lo tengo prácticamente cortado. Ustedes eligen. Y este yo lo puse con colores, ¿ven? Tierra otoñales con rojito con verde, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Vamos a hacer la rosita que va a ir aquí. El moño, como le quieran decir ustedes, ¿ya? Yo lo voy a fruncir con mis manos, ¿ya? Y le vamos a poner con rafia, ¿ya? Ahí. O con arpillera. Con lo que tenga. Yo lo hice con la misma arpillera. Lo mismo que deshilaché en este lado, lo estoy ocupando acá, ¿ya? Listo, chicas, ahí. Entonces ya tengo mi moño, ¿ya? Mi moño es simple. Un moño simplecito, ¿ya? Y vamos a cortar ahí y le vamos a dar el otro efecto al otro lado, ¿ya? Listo. Ahí quedó nuestro moñito, ¿sí? ¿Qué hago yo? Lo voy a poner aquí arribita, ¿ya? Aquí arribita, justo en la parte ahí, ¿ya? Listo. Vamos aquí y vamos ahí, ¿listo? Vamos a dejar que seque, ¿ya? La silicona. Y vamos a poner nuestra flor. ¿Qué hice yo? No corté esto, sino que yo hice un rulito acá. Un rulito. Lo puse plano. ¿Se fijan? Ahí lo doblé, ¿ya? Y vamos a poner nuestra flor. Esto es un trabajo muy sencillo y muy bonito, ¿ya? A la hora de decorar es muy bonito. Y vamos aquí a ubicar nuestra flor. Gracias, Edith, por irme diciendo los compartidos, mi niñita. Aprovecho de darte las gracias por estar atenta ahí. Y vamos a pegar nuestra flor acá arriba, ¿ya? Ahí. Ahora vamos. Se me pegó la silicona. Ahí. Y vamos aplastar un poquito con la tijera para no quemarnos, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. Los dejamos en espera. Chicas, yo
tengo un corazón de madera, ¿ya? En donde yo le eché maquillaje, ¿ya? Maquillaje, maquillaje. Y si no tienen maquillaje, no les gusta, lo pintan. Lo pintan con pintura acrílica, color cafecita o el color que ustedes quieran. Le puse con lápiz, hice unas marquitas, unas rayitas y unas X y unos puntitos por todo el contorno. Y le atravesé el nombre cocina. Ahí, ¿ya? Esto va aquí arriba, ¿sí? Va acá arriba. Porque yo hice netamente para la cocina este corazón con esta ginger, ¿ya? Vamos a echarle harta silicona, ¿ya? Con mucho cuidado. Y voy a pegar acá arribita en donde dice cocina, ¿ya? Bueno, ahora sigue la otra parte. Estoy buscando mi yute o mi... Ya. Acá vamos a ver. Vamos a deshilachar, chiquilla. Que se me perdió la otra parte. No importa. Acá me sirve lo mismo. Es lo mismo. Voy a deshilachar varias tiritas de la arpillera. ¿Ya? Varias tiritas de la arpillera. Y vamos a hacer un moñito arriba del corazón. Porque lo estoy tratando de hacer lo más country posible. ¿Ya? A ver si me resulta. Ahí. Y vamos a ir sacando. ¿Ya? Para que nos quede el adorno en el corazón. ¿Sí, chiquillas? Ya. Deshilaché varias hilachitas. ¿Sí? Vamos a juntarlas. Ahí. Vamos a juntarlas. Y vamos a hacer una rosita, un rosón, como ustedes quieran llamarles, ¿ya? Ahí. Como les digo, este trabajo es súper práctico, chiquillas. Muy práctico. Ahí. ¿Listo? Y yo voy a hacerle un rosoncito chiquitito. La cantidad es a su gusto, chiquilla. Esto no tiene nada que ver con que sean 20, 40, no. Ustedes vean cuánto le quieren poner a esta cosita arriba. Y esto va arriba del corazón. Ahí se los voy a mostrar. Va arriba del corazón. ¿Ya? Y vamos a pegarlo ahí. Miren. Ahí. Miren, ¿se fijan? ¿Cómo va quedando el trabajo? ¿Les gusta? Perdón. ¿Les gusta, chiquilla, cómo va quedando? Hola, profe Nancy, ¿cómo está? Gracias por estar ahí, Nancy. Saludos a tu Perú hermoso. gracias por estar, chiquilla. Sneide Calderón, hermoso, me dice. Maura Valenzuela, hermoso proyecto, me dice. Hermoso corazón. Qué bueno, chiquilla, que les guste. Esa es la idea y algo muy práctico. Nada de complicarse la vida con esto, ¿ya? Y entonces, chicas, en la parte de arriba donde yo puse el moñito, voy a poner un adornito navideño, que son estas hojitas que se venden en las tiendas, ¿ya? A ver si lo veo. A ver, voy a mostrarle varios para que ustedes vean de qué se trata, ¿ya? Son estas cositas, ¿ya? Le vamos a pegar arribita uno, ¿ya? Uno. Para que me haga el efecto más navideño. Y lo vamos a pegar ahí arribita. Mire, así quedó la parte del corazón y aquí dice cocina, ¿ya? Ahí vamos. Miselandia, ¿cómo estás? Besito, mi niña. Espero que estés muy bien. La bebé igual. Listo, hasta ahí estamos y ahora vamos a seguir con el ramito, que es una guirnalda, se puede decir, de pinito navideño, ¿ya? Ustedes aquí la van a acomodar, ¿sí? Le van a dar el efecto que ustedes quieran. Eso es netamente tema de ustedes, ¿ya? Aquí yo voy a firmar aquí mi ramita, ¿ya? A mi gusto, ¿ya? Las voy a presentar acá primero y ahí voy a ir viendo. Entonces, chicas, les hablé yo de
de luces. Yo tengo unas luces acá, ¿ya? Y voy a envolver mi ramita, ¿ya? Voy a envolver mi ramita por todos lados con las luces, ¿ya? Voy a pasar de una ramita a la otra, voy a volver y voy a ir envolviendo mis luces con mucho paciencia. Todas las ramitas tienen que quedar con luces, ¿ya? Todas. Entonces voy, bajo, subo, voy ramita con ramita, envolviendo para que nuestra ramita de adorno quede iluminada, ¿ya? Bien iluminada. Ahí vamos a separar esta. Vuelvo para acá. Y vuelvo para acá, ¿ya? Me queda un excedente acá. Lo vamos a envolver. Y ya estaríamos, chiquilla, con toda la ramita envuelta en la luz, ¿ya? Voy a ver cómo está mi luz, si funciona o no, para mover la pilita. Ahí está funcionando un poco. Quiere decir que tengo que bajarle aquí un alambrito que tiene. Y las pilas son redondas, ¿ya? Esta, ahí está funcionando. ¿Ven? Ahí está funcionando, ¿ya? Y vamos a pegar esta ramita aquí al costado, ¿sí? Ahí, súper simple. Aquí no es nada de complicarse la vida, chiquilla. Súper simple. Ahí vamos a ponerle silicona a la ramita por la parte donde no están las lucecitas. Fíjense bien en ese detalle, ¿ya? Ahí. Y lo voy a ubicar acá. Voy a aplastar y vamos a darle efecto a las ramitas. ¿Sí? Esta yo la corté un poquito más grande que la otra, pero es un detalle, ¿no? Eso porque uno puede modificar a su gusto. Y la cajita en donde está la pila, yo la voy a introducir en el bolsillito que dejé ahí con la arpillera. ¿Ya, chiquilla? Ahí vamos a aplastar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a empezar a adornar. Tengo esta piñita. La reciclé, estaba en otra cosa, yo la saqué. Aquí pueden ver que está con una cosa verde que no se la pude sacar. Y la voy a poner acá ahora. Y la voy a poner en la parte de abajo, ¿ya? Tengo las pelotitas que también son recicladas. No pude despegarlas de acá, lo verde, pero como le combina con la ramita, yo la voy a utilizar y lo vamos a pegar. Para que ustedes vean que los trabajos reciclados quedan muy lindos, ¿ya? Vamos a ir pegando todas estas pelotitas. Yo le voy a poner 3 pelotitas a este, porque el otro, ahí. El otro tiene 4. Le voy a poner unas ramitas, ¿ya? Unas ramitas para darle efecto más navideño, ¿ya? Más navideño. Vamos acá. Vamos a dividir esto en 2. Y acá, ¿ven, chiquilla? Es un trabajo, como les digo, muy bonito. Nada de complicado. Solamente tienen ustedes que entrar a la creatividad de cada una, ¿ya? ¿Cómo vamos, chiquillas? Cuéntenme, ¿hay alguna novedad con respecto a los compartidos? Me van diciendo. Nuevamente, a las que no me conocen, me llamo Griselda Muñoz, soy de Chile. ¿Ya? Cualquier duda o consulta me lo hacen saber a mi WhatsApp personal o un mensaje en Messenger. Por la página, en donde ustedes quieran, ¿ya? Ahí estoy siempre atenta. Bueno, ahí ya vamos decorando la parte, ¿se fijan? Ahí van las ramitas doradas plateadas que le puse, la piñita, las esferas, ¿ya? Y seguimos. ¿Cómo?
Vamos a poner unas pelotitas verdes que son grandecitas para que haga efecto, ¿ya? Para que tengamos un efecto nuevo acá, ¿ya? Le vamos a poner pelotitas a nuestro trabajo en las ramitas con mucho cuidado de no quemarte, ¿ya? Ahí. Ahí. Vamos con mucho cuidado, chiquilla, a poner puras pelotitas en donde ustedes quieran poner las dos adornos, los adornitos, ¿ya? Eso ustedes lo ven y lo manejan a su gusto. Listo, puse las pelotitas verdes, ¿ya? Aquí hay pelotitas verdes, ¿ya? Ahora voy en esta que se vende, ¿ya? Vamos a cortar varias y le vamos a pegar rojitas también. Como formando en realidad una ramita navideña con adornitos, con luces, ¿ya? Yo aquí lo estoy cortando porque yo la voy a ubicar en diferentes partes, ¿ya? Ahí, entonces yo aquí en las ramitas, en las puntitas, le voy a poner esta pelotita, estas pelotitas rojas, ¿ya? Con mucho cuidado, vuelvo a insistir, no se vayan a quemar. Ahí, yo ya estoy como acostumbrada, pero igual de repente me quemo. Ahí, la yuyita está ahí también. Ya. Ahí, y ya estaríamos prácticamente terminando, perdón, el adorno que lleva con lucecita este anunciador de puerta, no sé cómo le quieran llamar, chismoso creo que le llaman en otros lugares. Yo voy a cortar todas las pelotitas y vamos al siguiente paso, ¿ya? Vamos a seguir poniendo unas poquitas más para darle más efecto navideño. Ya, chiquilla, ahí. Por acá le vamos a poner. Y va a ver que esta ramita ya cambia el sentido totalmente de verse tan así sin ningún adornito. Ahora ya se ve hermosa. ¿Listo, chicas? Y yo les muestro a la cámara, tiene pelotitas rojas, tiene las pelotitas verdes, ¿ya? Ahí van viendo ustedes, ¿se fijan? Listo. ¿Cómo van los compartidos? Vayan diciéndome, por favor, para poder ir viendo si hay más ganadoras. La Daisy Moreno está con corazoncitos ahí, gracias, gracias. Esta cosa se pega cada rato acá, así que no lo estoy mirando mucho, ¿ya? Estoy mirando más al frente. A Jimena, gracias, muchas gracias por estar. Zelandia dice que está hermoso. Gracias, mi Zelandia. Mi Yuyita también. Qué bueno que les guste, si es una cosa tan simple, chiquilla, pero tan linda, que no se van a arrepentir de hacerla. Lo vamos a dejar en espera. Ya, lo vamos a dejar en espera. Y vamos a rellenar lo que es la carita, ¿ya? Es un círculo normal que yo los tengo ahí en el molde, en la moldería. Vamos a seguir rellenando. ¿Ya? Yo no quise avanzar porque siempre tengo la carita lista. Me refiero yo al relleno. Y vamos ahora a empezar a rellenar un poquito más para empezar a hacer el efecto de la carita, ¿ya? Que es un faccionado simple, como siempre les he enseñado, ¿ya? No es nada de complicado, ¿sí? Gracias, chiquilla. Desde Perú. Gracias, Carmen Antonieta. Muchas gracias. Y aquí voy rellenando, 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 hasta cuando yo diga, ah, me gusta el efecto que tiene la carita. Está dentro de lo que yo manejo, ¿ya? En lo que es la consistencia de la carita. ¿Ya? Y vamos acá, ¿ya? Ahí, vamos a rellenar, 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 y ya estaríamos, chiquilla, lista. Ahora vamos a faccionar. Como yo les he enseñado siempre, el faccionado es simple, no tiene nada de complicado.
Es lo que siempre le dije a la Chuyita y esa carita de ese perrito. Qué lindo. Gracias, mi Yolanda. Liliana, gracias. Entonces, ya tenemos formada la carita y vamos a empezar a faccionar, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacerlo? De la siguiente manera. Voy a poner mi punto de nariz al centro, ¿ya? Primero voy a mirarlo yo y ahí lo voy a mostrar a ustedes, ¿ya, chicas? Ahí. Y voy a poner el centro de mis ojitos. Como siempre, les he explicado, ¿ya? Esto no tiene ninguna novedad, a no ser que de repente le hago otras puntadas de faccionado, ¿ya? Este faccionado es simple, ¿ya, chicas? Simple. Y ahí estaríamos. Ahí están los puntos, ¿ya? Siempre acá es un dedo, acá son dos, tres dedos. Acá es uno y acá es uno entre un y medio entre los ojitos, ¿ya? Y aquí entre nariz y ojito es uno, ¿ya? Listo, seguimos. Vamos, chicas, a faccionar, como siempre les he enseñado, muy fácil. Este faccionado es el faccionado clásico. En todos lados lo pueden encontrar. Si tienen duda, me pueden comunicar a mi WhatsApp y yo les explico en forma interna. Voy por la parte de atrás, ya hice un remate. Me voy al ojito, saco mi alfiler y empiezo a tomar milimétricamente la puntada al lado de la otra. Hago palita o levanto algodón, ¿ya? Tomo mi alfiler, me voy al punto de la boca y vuelvo milimétricamente al lado de la puntada. Hago lo mismo, levanto algodón o levanto palita. Me voy a la puntada del ojito y me devuelvo nuevamente a la puntada de la boca. ¿Ya? Vuelvo milimétricamente una puntada al lado de la otra para que no pasen banda, ¿ya? De repente, ¡bum!, pasa y hay que volver a hacer nuevamente las puntadas, ¿ya? Y voy a jalar, ¿ya? Voy a jalar y ya mi carita quedó, ¿ya? La primera parte, boca y ojito. Enseguida, chicas, me voy milimétricamente nuevamente y me voy a la comisura del otro lado de la boquita. ¿Ya? Ahí. ¿Sí? Ahí. Entonces, milimétricamente hago palita o levanto algodón para formar su mejilla o cachetito. ¿Ya? Yo le digo mejilla. ¿Ya? Ahí, cachetito también le dicen por ahí. Y volvemos de nuevo a hacer lo mismo. Hacer lo mismo. Y vuelvo de nuevo, ¿ya? Vuelvo de nuevo y seguimos, ¿ya? A ver, chicas, yo la voy a poner atención, a ver cuánto vamos, a ver, no alcancé a ver, ¿quién es la que me está saludando? A ver, mire, 652 chiquillas, qué maravilla, Carmen MCS. MCS, gracias, pues intenta, cuesta hacer las caritas. Zelandia, tranquila, cualquier cosa te comunicas conmigo, yo te lo hago más tranquila en una videollamada, no hay problema. Noemí Poza está con los ojitos sorprendidos ahí. Muchas gracias, ya llevamos 652. ¿Llegaremos a 1000, chiquilla? Ustedes dependen. Yo jalé ahora y ya tengo listo, ¿se fijan? Listo, boca y ojitos. ¿Qué hago? Me voy hacia la parte de atrás, ¿ya? Y voy a hacer un breve remate. Voy a sacar este alfiler que es de la nariz, ¿ya? Porque no voy a hacer nariz. Vamos a pegar una pelotita que es de ramito navideño, ¿ya? Y vamos ahí, chiquilla. Rematar. Voy de nuevo y me voy a un ojito. Y yo elegí en esta ocasión unas perlas más grandes.
son estas perlas, ¿ya? Son perlas más grandes. Los tamaños, esa elección de ustedes. No les voy a decir número ni nada, ¿ya? Porque, gracias, no alcanza a leer tu nombre. Como les digo, el tamaño de las perlitas lo dejo a su elección, ¿ya? A su elección, ¿ya? Ustedes tienen que ver ahí. A ver, vamos acá. Vi a Alejandro, está ahí, yo sabía que por ahí iba, pero no alcancé a leerte, así que ahora te estoy leyendo, así que te mando muchos besitos. Muchas gracias por estar. Entonces, introduzco mi perlita. ¿Ya? Introduzco mi perlita. Y vamos a hacer, vamos a estirar un poquito, a forzar un poquito el hilo para que haga más hundimiento en el ojito, no quede tan saltón. ¿Ya? Ahí. Alejandro, tú ya no estás en clase, me imagino. Me imagino. Saludos a tu madre, a la Marianita, a tu hermanito igual, ¿ya? Me voy acá, gracias por estar, mi niño hermoso. Ahí. ¿Viste el proyecto, Alejandro? ¿O quieres verlo? ¿Te lo muestro? A ver, dime. Te voy a estar leyendo. Navidad, Navidad, dice Claudia, gracias. Uf, Alejandro está pero con unos ojitos ahí de puros corazones lindos. Yolanda, vamos a presionar acá un poquito para que quede bien. Está comiendo galletas. Ay, sí. ¿Lo viste? ¿O quieres que te muestre el proyecto? A ver. A ver, a ver. Sí, pero aquí sí que. Pero dime, ¿lo viste o quieres verlo? ¿O no lo viste? ¿Qué dice? Muéstralo. A ver, voy a ver acá porque pasaron muy rápido y no alcancé a leer. ¿Sí lo viste? Está ahí de incógnito entonces. Para los que no lo han visto, este es un sentidor de puerta, tiene cascabeles, ¿ya? Y es para la cocina, es una ginger, ¿ya? Con lucecitas. Esta es estilo country, ¿ya? Porque tiene colores no muy navideños, ¿ya? Algunos detalles. Sí, lo vi. Sí, ya me di cuenta que lo viste. Hermoso, me dice. Bueno, si tú me dices que está lindo, precioso, eso está muy bien, pues, Alejandro. Porque ahí yo me voy más feliz que contenta de la página, si te gustó. ¿Listo? Ya tengo listo, ¿se fijan? Voy a hacer el remate, ya yo remate, pero voy a volver a hacer otro rematito aquí, por si acaso. ¿Ya? Y vamos a cortar el hilo. Y vamos a entrar a maquillar. ¿Ya? Vamos a entrar a maquillar. Para que quede esta galletita como corresponde, ¿ya? Vamos acá. Bien colorinche sus cachetitos porque ella es una galletita, por lo tanto tiene que estar tostaditas, ¿ya? Ahí. Ahí. ¿Listo? Vamos a dejarla de ladito. Y yo me voy a ir al pincel. Tengo un pincel, ¿ya? Y vamos a la comisura de los labios. Ahí. Lo vamos a dejar en espera. Voy a tomar mi brochita o mi pincelito, lo que ustedes tienen. Y vamos a maquillar contorno de ojos. ¿Ya? Esto lo pueden hacer antes o después, ¿ya? Para darle profundidad a los ojitos, ¿sí? Me voy a ir hacia adentro con mi pincel. Para que no se note el vacío que quede ahí, ¿ya? Listo. Sigo, chicas, y ahora voy a hacer... voy a hacer las pestañitas, ¿ya? Ahí, dos para abajo.
y vamos a hacerle tres para arriba, bien coqueta. Pestañas bien largas, le vamos a hacer las cejitas o vigoritas que le llaman por ahí. ¿Ya? Y ya vamos a tener acá listo lo que es la parte de la boquita. Vamos a hacer la marca de las margaritas y la boquita la vamos a marcar. ¿Cómo lo hago yo acá? Vamos con el excedente, le vamos a marcar un poquito la parte del labio. ¿Ya? Ahí está, ya estamos listos, ¿me fijan? Ahí. Falta una parte muy importante que es la simulación del merenguito que lleva por su carita, ¿ya? Por lo tanto, lo vamos a hacer desde la parte de arriba. A ver, ¿dónde la puse yo? Esta, ya, desde arriba. Desde la parte de la, de arribita, desde ahí, ¿ya? Desde la frentecita, en un costado de la frente. Uy, esta silicona se puso media feita aquí. Y vamos a poner con mucho cuidado el merengue que es de zigzag, ¿ya? Este es zigzag, chiquilla. Zigzag blanco, ¿ya? Y vamos a irnos con mucho cuidado por todo el contorno, ¿ya? De la carita. Ahí, ahí, ahí va. ¿Ven? Le vamos poniendo el merenguito. Como es una galletita, lleva merengue. Entonces, la tenemos que poner bien coqueta. Ahí vamos, vamos, vamos. Y la dejo hasta ahí dejando un espacio. Porque ahí va a ir el rosón que lleva, ¿ya? Listo. Ahí, ¿ven? ¿Se fijan? Tiene por todo el contorno de su carita. Yo tenía listo mi cuadradito o rectángulo, como ustedes quieran hacerlo. Bueno, las medidas van a estar ahí en todo caso. Voy a recortar el excedente que tengo, ya, porque no lo recorté. Ya, vamos ahí. Ahí. Vamos acá. A cortar todo lo que significa lo que esté quedando muy ancho, ya siempre a medio centímetro cortar la cantidad de excedente de tela, ¿ya? Porque al voltear no queda tan grueso en las orillas. Entonces voy a tomar aquí una parte y le vamos a hacer un tajito. Ahí vamos a hacer un tajito. Ahí. Y vamos a voltear. ¿Ya? Vamos a voltear. Ahí. Ya estamos casi terminando, chiquillas. Faltan unos breves detalles. Y ya estaríamos listos. Esto es un cuadradito. Y yo hice un rosón. Y ese es el rosón que va a llevar en la cabecita nuestra galletita. ¿Ya? Ahí. ¿Se fijan? Un cuadradito. ¿Sí? ¿Qué es lo que hice en el para unir esto? Yo voy a cortar un pedacito de tela, ya, un pedacito de tela. Vamos a cortar acá, ¿ya? Un solo pedacito, así chiquitito. Ahí. No se necesita que sea con medida ni nada. Esto es para que ustedes vean que es súper fácil. Yo doblo un poquito acá. ¿Ya? Y vuelvo a doblar otro poquito ahí, ¿ya? Y va a quedar así. Lo dejo ahí en espera. Tomo mi corbatín, ¿ya? O mi rosón, ¿ya? Lo voy a unir ahí y voy a unir esto con esta tirita que acabo de mostrarles cómo le hice, la doblé para que quedara prolija, así. ¿Ya, chiquilla? ¿Listo? Ahí. ¿Es muy difícil? ¿Qué dicen ustedes? Entonces vamos aquí y vamos a unir esta tirita que yo les acabo de enseñar cómo la hice, súper fácil, y vamos a unir en la partecita de atrás.
¿Ven? Así. Y adelante va a quedar así. Muy prolijo, ¿ya? Esa es la idea, de que no se no queden rastros de cosas feitas, ¿ya? Tienen que tener cuidado en eso. Ahí y ahí. Voy a tomar mi carita de mi ginger, ¿ya? Y voy a ubicar mi rosón. Miren, ahí. ¿Me fijan? ¿Cómo vamos ahí? Voy a tomar acá. ¿Les gustó? Ya, chiquilla, está quedando súper poquito, así que me tienen que decir cuántos compartidos van, porque si hay 1000 compartidos, hay 3 ganadoras más, ¿ya? Miren, ahí. ¿Listo? Y vamos enseguida. Yo tengo un rosón. Voy a sacar una de estas pelotitas rojas. Lo voy a cortar. Ahí. Voy a cortar. Y lo vamos a poner de naricita. A ver, díganme cuánto llevamos para irlas mirando, porque esto se pegó acá. 670. Miren, chiquilla, cómo van. Súper bien. Súper bien. Entonces yo pegué la naricita. Miren, ahí está. Voy a tomar mi corazón y la voy a ubicar en esta partecita aquí abajo. ¿Ya? Porque yo quiero que vaya en ese ladito. ¿Ya? Y la vamos a pegar. Ingrid Estela dice que 671. Ya. O 70. Carolina dice 71. Mire, falta poquito, chiquillas, para mí. Para que lleguen en 3 moldes más. Ahí. Y lo voy a instalar ahí donde yo pienso que a mí me gusta. ¿Ya? Ustedes tienen que ver dónde a ustedes les gusta más, dónde ubicarla. Voy a cargar acá para que nuestra ginger quede bien pegadita, ¿ya? Lo mismo que le puse al corazón de adorno, le voy a poner a la ginger, ¿eh? A estos adornitos en el rosón, ¿ya? La estrellita va ahí feliz con sus corazones. Muchas gracias, estrellita, tú siempre tan dinámica ahí también. Y vamos a poner un adornito arriba. Vamos a poner un adornito al otro ladito, cosa que se quede bien ahí la chiquilla, bien adornada, ¿ya? Voy a tomar esta arpillera que tengo yo de rafia, ¿ya? De arpillera, perdón, y la vamos a hacerle voy a cortar 2 rectángulos. La cantidad o centímetro que mida cada una no importa mucho, chiquillas. Eso es a gusto del personal. Yo soy como bien didáctica ahí en ese tema. No, como que no es necesario tener tanta medida, ¿ya? En todo caso, los moldes va a estar. Entonces yo voy a recoger acá. Miren. ¿Ven? Ahí. Lo voy a recoger ahí. Vamos a pegar con la arpillera que tengo acá. A ver si una arpillera para que sigamos manteniendo el mismo efecto. Lo recogí y le vamos a hacer aquí el nudito. Ahí. Listo. Y lo vamos a cortar. Vamos a cortar todo lo que salga ahí, unas hilachitas y todo. Y ya tengo la primera. ¿Se fijan? Corté 2, hago exactamente lo mismo en la otra, ¿ya? Vamos a volver a sacar otro de acá. Esta la tengo yo para todas estas cositas que uno quiere hacer, estos amarres, estas cositas ahí, súper naturales. Nada de andar buscando tanta cosa, de repente uno se complica la vida, chiquilla, y no es tan así, ¿ya? Siempre práctico, ¿ya? Práctico y bonito. Y que sea elegante, ¿ya? Ahí estamos entonces. Termino. Lo voy a cortar el excedente. Y miren, ya tengo 2. ¿Qué voy a hacer yo? Los nudos con los nudos atrás. Y voy a pegar aquí, ahí al ladito. Uno al ladito del otro, ¿ya? Y va a quedar más grande el rosón. ¿Se fijan? Ahí.
¿Me fijan que son dos? Ahí, y yo lo voy a pegar ahí. Y va a quedar más grande. ¿Cómo lo hago? Voy a poner otra silicona. Aquí se ocupan como tres barritas de silicona por el tema de la del cartonaje, ¿ya? Y vamos acá a ubicarla. Ahí. Con mucho cuidado de no quemarse. Fíjense en eso. Ahí. Y ya me queda mi razón. Ahí. Miren. Y esto va a ir aquí en su cuellito, ¿ya? Va a ir en su cuellito, lo vamos a instalar, ¿ya? Lo vamos a instalar. Y ya estaríamos, chicas, con nuestro rosoncito para que se vea linda, preciosa. Yo aquí tengo una cinta como de terciopelo con brillo. Y es lo que le vamos a dar luz al cuellito, un poquito, con una rosita que yo voy a inventarle aquí, ¿ya? Y la vamos a pegar aquí para darle más efecto, ¿ya? Más efecto. Y ahí estaríamos, chicas, con nuestra ginger. Les voy a mostrar inmediatamente. Voy a poner otro adornito de los que ya le mostré. Y vamos terminando la parte del cuellito de nuestra ginger, ¿ya? Faltarían solamente los cascabeles. Ahí vamos, ¿se fijan? Miren. Ahí vamos. Ahí está el rosón. ¿Se fijan? ¿Cómo vamos? ¿Muy difícil? Ya, ¿cuántos llevamos? 698. Bueno, ahí vamos. Busco mis cascabeles. Aquí tengo dos cascabeles. Y le vamos a poner en la parte de abajo de nuestro cordelito que yo dejé, ¿ya? Vamos a buscar aquí y vamos a introducir este cordelito. Una tirita del cordelito donde yo la deshilaché, lo vamos a hacer un amarre, ¿ya? Ahí, y lo vamos a cortar en lo que quede ahí feito, que no se vea tan feito. Ya puse un cascabel, ¿ya? Vamos a ver, y el otro lo vamos a poner por acá, a ver, vamos acá, por este ladito, y vamos a poner el otro cascabel. ¿Ya, chiquillas? Ahí. Como les digo, ya estamos terminando. Esta es nuestra última parte. Creo que no olvidé nada. Y ya estaríamos, chicas, con nuestro trabajo listo. Ahí está. Esta es la... lo que le tenía de proyecto navideño para la puerta de cocina. ¿Ya? Que muchas gracias a todas, gracias por estar, gracias por acompañarme, gracias a la página por invitarme, gracias Claudita, a la administradora de esta página, Noemi Poza, le gustó mucho. Felicidades, muy bello proyecto, dice Carolina, muchas gracias. Chiquilla, les tengo una sorpresa. Porque aquí la gran mayoría me ha acompañado hace harto tiempo tengo mi grupo de colibrí. Y a las chicas nuevas que les ha parecido muy bonito el trabajo, se hizo con mucho cariño, ¿ya? Y para la página también, porque así se lo merece, ¿ya? Les voy a decir que los moldes son para ustedes. ¿Qué va a pasar? Yo no los voy a compartir ni en mi página, ni tampoco los voy a compartir en la página de nuestra administradora de Arte Claus. Me van a mandar el mensaje a mi WhatsApp personal, ¿ya? Con el pantallazo que diga en vivo y su nombre, ¿ya? Que estuvieron conmigo, ¿sí? Yo les voy a mandar en la moldería para que ustedes lo tengan. ¿Cierto, chiquilla? Así que muy, muy agradecida. Estoy súper feliz
por la recepción, me encantó, dice. Qué lindo, muchas gracias. Esa es la idea, es para ustedes el proyecto. Este es un regalo, pero se van a comunicar a mi WhatsApp personal, ¿ya, chiquilla? Y yo se los voy a hacer entrega a ustedes personalmente ahí en el WhatsApp, ¿ya, chiquilla? No lo voy a publicar en mi Face, ni tampoco lo voy a mandar a la página de Arte Claus, ¿ya? Comuníquense, todas las que les gustó y quieren tenerlo de corazón, y me lo hacen saber para yo entregárselo por mi WhatsApp. ¿Listo? ¿Les gustó? Dice su número. Mi número es el +569 7474 7766. Recuerden, pantallazo que diga en vivo y su nombre. ¿Ya, chiquilla? Yo sé que están, yo las conozco, yo sé que están ahí. Los nombres nuevos también los he memorizado un poquito y los voy a ir viendo, ¿ya? Pero es más que nada para que juguemos ahí en forma seria, ¿ya? ¿Listo? Así que bueno, chicas, esto era el regalo que yo les tenía. Gracias por compartir, por esforzarse. Yo sé que es complicado, ¿ya? Yo sé que es complicado, pero se puede lograr, ¿ya? Se puede lograr. Y cuando uno tiene cariño por algo y le gusta algo, y el apoyo es fundamental. Así que, chicas, no se olviden, comuníquense a mi WhatsApp personal, no hay problema. Recuerden mandar el pantallazo que diga en vivo y estaríamos listas para yo hacérselos entrega. Yo voy a entregar este moldería desde mañana, ¿ya? Desde mañana, después del mediodía, ¿ya, chicas? Me van a dar un poco de tiempo porque yo esto lo hago así, al momento, ¿ya? Al momento. Yo no tengo nada cortado. Esto yo, el corazón, llegué, lo corté y sería. Es lo único que tengo. Lo demás, las medidas de los rozones que lleva la ginger, la medida de la carita, nada. No tengo nada. Yo lo hago así, al azar, en el momento, ¿ya, chicas? Esto me nació y quiero que tengan este regalo de parte mía. A todas mis chiquillas. A todas y a las nuevas también, con todo mi corazón, ¿ya? Gracias y nos vemos para una próxima, si Dios lo permite, ¿ya? Y este era mi trabajo, con mucho cariño para ustedes. Besitos, las quiero un montón. Chao, 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 chao. Gracias.